A ver, chicos, un favor, antes de que se retiren, les voy a dar un trabajito. Me van a investigar unos datos sobre un personaje de la historia de México muy importante que se llama Benito Juárez García. No se les vaya a olvidar para la próxima clase. ¿Qué pasó? Pueden trabajarlo en equipo, ¿sí? Tráiganlo impreso, los datos que ustedes encuentren, y aquí los vamos a trabajar en la clase, ¿sale? ¿Qué pasó? ¿Todo eso para mañana? Exactamente, yo sé que ustedes pueden, no se preocupen. ¿Qué pasó? ¿Puedo ir a su casa? Cuando, nada más le avisan a sus papás que van a trabajar, y lo más importante que encuentren de este personaje. ¿Qué pasó? Yo sé, claro que sí. Los aprecio, pero mañana vamos a ver este tema, porque además es muy importante para el desarrollo de la historia del país. ¿Qué pasó? ¿Y cuánto va a valer esa tarea si no para no hacerla? Bueno, forma parte de su evaluación continua, ustedes lo saben. ¿Qué pasó? Bueno, eso ya lo veríamos en la siguiente clase. Ahorita nada más vamos a ver de manera general a Benito Juárez, ¿sale? ¿Qué pasó? Lo que ustedes encuentren, sus datos de vida personal, de vida política, etcétera, ¿no? ¿Sale? Entonces, no importa, aquí la vamos a rescatar, lo más importante, ¿sale? Entonces, nos vemos el día de mañana, cuídense, adiós. Adiós. ¿Qué tanto les dejaste, Mario? ¿Cómo estás? Hola, hola. Iban plática y plática, no sé si iban muy contentos o no sé qué, pero niños iban. ¿Qué les dejaste? Sí, exactamente, una tareita, les dejé investigar sobre Benito Juárez. Juárez. Oye, muy interesante. Fíjate que yo he escuchado cosas, la verdad he escuchado tantas cosas de Juárez, pero bueno, ¿tú qué sabes de él? ¿Dónde consulto imágenes? ¿Dónde consulto información? Pero luego que no sea porque ya es que no hay mucho tiempo para leer, ¿no? Claro, mira, una forma fácil de encontrar información y sobre todo de Benito Juárez es consultando algunas revistas que nos puedan dar ya después pie a investigar más profundamente. Mira, por ejemplo, tengo esta revista. Ah, ok. Mira, esta se llama Historias en México, uh-huh. Y es un número que habla especialmente de Benito Juárez. Sí. Y mira, aquí te puedo mostrar algunas imágenes, okay. Como podemos ver ahorita. Sí. Bueno, Juárez, como lo vimos yo creo que todos en la escuela, pues él es originario de Oaxaca. Él nace en San Pablo Guelatao. ¿Esa imagen qué es? Ah, mira, esa imagen la encontramos en Palacio Nacional, es una estatua de bronce de Benito Juárez, uh-huh. Que a veces nos quedamos con esa idea de Juárez, ¿no? Que es algo así como inaccesible, inalcanzable, como si fuera una estatua, ¿no? Pero no hay que olvidar que era una persona de carne y hueso, y que lo destacable de él es lo que hizo por el país, ¿no? Esta estatua está hecha, tiene una curiosidad de esa estatua, está hecha con balas de cañón, cañones que se utilizaron durante la intervención francesa, se fundieron y con ese material se hizo esa estatua que está en Palacio Nacional, en uno de los patios principales. Entonces se recuperan armas, se funde este material y se hace esta… ¿Y se coloca dónde? Está dentro de Palacio Nacional, me parece que es el patio Mariano. Ok. Ahí está, rumbo al recinto Benito Juárez, curiosamente que se llama así, está esa estatua dentro de Palacio Nacional. Yo no he ido. A ver, esta otra imagen que tenemos acá. Aquí tenemos unas cuantas imágenes más. Por ejemplo, el origen de Juárez, bueno, mencionaba que él nace en Oaxaca. Él nace en un pueblo muy, muy humilde que es San Pablo Guelatao, que en aquel entonces, estamos hablando del siglo XIX, pues era un pueblo bastante alejado de la capital, que era Oaxaca. Él mismo desde muy chico queda huérfano, se mueren sus padres, que eran Marcelino Juárez y Brígida García, que a veces son datos que nada más dicen, bueno, se quedó huérfano, pero nunca dicen el nombre de sus papás, ¿no? Entonces, él queda huérfano muy chicos, literalmente los hermanos son repartidos, él se tiene que ir a vivir con un tío, el tío se llamaba Bernardino, y ahí se dedicó a las actividades del campo, principalmente al pastoreo, y probablemente así hubiera seguido, y esa era la historia de vida de mucha gente humilde en Oaxaca, pero él desde niño tenía esa inquietud, ¿no? que tenía que hacer algo más, ¿no? Y él, en una de esas, el tío le fomenta que por lo menos supiera escribir y leer, pero él cada vez quería más, ¿no? Tenía esa ambición, ¿no? de conocer más, le insiste al tío que le dé la oportunidad de ir a estudiar. Al parecer el tío no es que no quisiera, sino que pues obviamente no tenía los recursos para hacerlo, y él se fuga, se va a Oaxaca,
Y bueno, y podemos ver algunas imágenes. No habla español. Exactamente, sí. Exactamente. Él era, bueno, indígena, y él era zapoteca. Él no aprende a hablar español hasta los 10 años de edad aproximadamente. Entonces es curioso cómo, pues en sus primeros 10 años de vida habla zapoteco y después tiene que aprender a hablar español para poder integrarse, ¿no?, a la sociedad de, precisamente de la capital Oaxaca, ¿no?, que es a donde él se va a buscar a su hermana. Ella ya trabajaba en aquel entonces en una casa, era sirvienta, y él va y la busca y ella ya la ayuda a instalarse ahí en Oaxaca y empieza a hacer unos estudios, y de ahí va a conocer también a otro personaje que era un sacerdote de apellido Salanueva, que él es el que le va a fomentar también el que sigue estudiando, ¿no? Obviamente le ayudaba en los quehaceres ahí del lugar, y a cambio él recibía esa educación vía este sacerdote, aunque desde muy chico él se da cuenta que la carrera de la iglesia no era lo suyo, ¿no? Que era una de las pocas vías que tenían los indígenas de poder sobresalir en esa sociedad del siglo XIX que arrastraba esas costumbres de la etapa colonial, y a los indígenas pues obviamente los discriminaba, ¿no? Entonces, de una manera que él ve la posibilidad de sobresalir es precisamente a través de la educación, ¿no? Y es algo que va a reflejar en toda su vida política y hasta personal, ¿no? Aquí tenemos más imágenes, ¿no, Mario? Ajá, exacto. Mira. ¿Quiénes son estas personas? Esta es una foto muy curiosa. Uh-huh. El que está en medio es Benito Juárez. Es una fotografía, como podrán ver, ya muy antigua. Uh-huh. Y muestra del lado derecho está su esposa Margarita Maza, que ella era hija de los patrones donde trabajaba su hermana, que es la que está sosteniendo las flores. Okay. Ella trabajaba en esa casa. Él no conozco esa parte de donde cómo es que se conocen, pero bueno, él se gradúa de licenciado, lo cual ya era, el graduarse de una carrera en el siglo XIX ya le daba cierto prestigio. Entonces él se casa con la hija de los patrones de su hermana, y esa es una foto que queda de vestigio de eso, ¿no? Emblemática. Y además recordar que también las clases sociales en esa época eran muy, muy marcadas, ¿no? Ajá, y todavía más si era indígena, ¿no? Exacto. Porque había mucho esa parte del racismo, ¿no? Uh-huh. De que entre más oscura era la piel, más más los relegaban. Los relegaban, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, sí era complicado, pero pues aquí vemos que yo creo que la parte intelectual de Juárez le ayuda mucho, y obviamente la fama que él va adquiriendo como abogado, que el ser abogado en aquel entonces era tener mucho, mucho prestigio, ¿no? Claro. Y más en Oaxaca. Tenemos más imágenes, Mario. Ajá, mira, por ejemplo, aquí tenemos una imagen es un grabado que muestra a Benito Juárez siguiendo a la escuela. Okay. Ya él estudia en el Instituto de Ciencias y Artes en Oaxaca, se da cuenta que el seminario no es lo de él, y mejor prefiere ir a este lugar, a estudiar la licenciatura de leyes. Él se gradúa y de hecho llega a ser en algún momento algo así como el rector de ese lugar, ¿no? Okay. Entonces, sí. La ambición de Juárez era siempre sobresalir, ¿no? Y además era un estudiante bastante destacado, ¿no? O sea, por si fuera poco, además de que tenía que aprender el español, integrarse a la sociedad, resultó ser un estudiante muy, muy destacado. Ok, por méritos propios, ¿verdad? Acá tenemos más imágenes, ¿no? Esta imagen, esa es otra fotografía de su esposa Margarita Maza, que ella es la que lo va a acompañar a lo largo de su vida política y personal hasta su muerte. Ella muere lamentablemente antes que Juárez, y con ella va a tener bastantes hijos. De hecho, me parece que tiene alrededor de algo así como 12 hijos, pero sobreviven pocos. De hecho, uno de ellos, Benito Juárez Maza, va a llegar a ser en algún momento gobernador de Oaxaca. Uh-huh. Que a veces nada más nos quedamos en esa parte de muere Juárez, pero no se sabe qué pasa con la familia después. Tuvo bastantes hijos, la mayoría mujeres. Muchos de ellos murieron a edades muy tempranas, porque pues también eso era muy común en el siglo XIX, por enfermedades, por las mismas guerras, fallecían, ¿no? Entonces, el primogénito, el más grande, el varón, es el que llega a ser gobernador de Oaxaca en algún momento. Y además recordar que hizo varios viajes en este peregrinar que tuvo Juárez por el país,
restaurando la República y etcétera. Pues, sí, de hecho es su vida es literalmente de novela, ¿no? Uh-huh. Tiene desde que él sale de Oaxaca, se gradúa como licenciado, ahí empieza ya esa lucha por libertad, ¿no? Que el pueblo mexicano tuviera libertades en su vida cotidiana, libertad de expresión, uh-huh. de credo, porque en esa sociedad del siglo XIX pues hay que tomar en cuenta que la iglesia era controlaba todos los aspectos de la vida de las personas, y él a pesar de, él no era antirreligioso, o sea, porque él mismo era católico, uh-huh. pero sí tenía muy claro que tenía que separarse, ¿no? Del Estado, del gobierno, la parte religiosa y la parte del gobierno, ¿no? Entonces había que separar eso, aún respetando las creencias de cada persona. Y es que aquí está la ironía, Mario, porque digamos que va a terminar defendiendo por algunas de las causas que él padeció, ¿no? Ajá, discriminación, exacto. rechazo, pobreza, etcétera, estos fenómenos sociales, ¿no? Más imágenes, a mí me encanta Ajá. ver estas. Sí, eso es lo interesante de estas revistas, Ajá. que tienen muchas imágenes. Por ejemplo, esa es una fotografía de sus hijos, uh-huh. Ahí aparecen dos niños, el que está en medio me parece que es Benito Juárez Maza, Ajá. que es el que va a llegar a ser gobernador, dos niñas, y por ahí aparece otro varón que muere a una edad muy, muy temprana, ¿no? Y es curioso ver estas fotografías que forman parte de esa vida personal, ¿no? Claro. Que nos hacen verlo ya como una persona de carne y hueso, ¿no? Exacto. No es esa estatua que no se mueve, que casi está en un altar, ¿no? O sea, él también tenía una vida cotidiana como cualquiera de nosotros, y bueno, la muestra es que él pues, tuvo familia, y como lo que ha de haber sufrido a la muerte de estos hijos, ¿no? ¿Y qué es lo bonito de cuando vengo a platicar contigo, Mario? Porque desmitificar a los personajes, ¿no? Evidentemente tienen una historia, un recorrido, una trayectoria, pero como bien dices, son humanos también. Ajá, exacto. Tuvieron aciertos, errores. Errores. Y esto es lo destacable de Juárez, ¿no? Sus virtudes, ¿no? Uh-huh. A pesar de que también tuvo defectos, que en algunas ocasiones lo tachan hasta de traidor de la patria, uh-huh. pero lo cierto es que… Hereje, entre otras cualidades negativas, pero lo cierto es que su obra es más positiva para el país como nación, de hecho muchas de esas instituciones las seguimos teniendo, leyes las seguimos teniendo en base al trabajo que hizo Benito Juárez. Pero no solo en el país, Mario, porque yo no sé por qué le llaman eso del Benemérito de las Américas. El Benemérito, exacto. Pero bueno, ya me explicarás. ¿Esta de qué es, Mario? Mira, esta fotografía que vemos es otra ya de sus hijos un poco más grandes, si notan hasta cómo están vestidos. Uh-huh. Si algo se destaca de Juárez es que nunca fue ostentoso, ¿no? Hasta en su apariencia personal no tenía una gran fortuna. No es que no tuviera bienes, de hecho él por su trabajo de abogado pues ganaba bastante bien, pero como funcionario público fue muy cuidadoso del dinero del Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces no se le conoce que se haya aprovechado del cargo, y como podemos ver también su familia, pues también, si bien están vestidos conforme a la época, no es que destaquen por el glamour, ¿no? Uh-huh. Entonces eran bastante austero este Benito Juárez. Bien, acá tenemos otra, ¿esta de qué es? Mira, esta fotografía. Como mencionabas, esas aventuras que tiene en su vida, él siendo gobernador de Oaxaca se mete en problemas con Antonio López de Santana, uh-huh. que pretendía reelegirse, de hecho se había reelecto. Exacto. Y él no estaba muy de acuerdo con Santana, con sus ideas, él quería mucho mayor democracia y apertura de expresión, etcétera, y a Santana pues no le gustaba mucho la idea, y mucho menos, de hecho despreciaba en cierta manera a Juárez por ser indígena, ¿no? Hay que recordar que Santana era más bien criollo, mestizo, de tez un poco más clara, y Juárez pues era indígena y había llegado a escalar al punto de ser gobernador, y era un punto en donde Santana no lo aceptaba, ¿no? Por esas ideas lo persigue, de hecho lo capturan, lo llevan a Veracruz, y de Veracruz lo llevan a La Habana, Cuba. Uh-huh. En La Habana él se traslada a Nueva Orleans porque en ese lugar se habían llegado muchos liberales que habían sido expulsados por el gobierno de Santana, o habían huido, ¿no? Porque temían por su vida. Y esa imagen que veíamos aquí en la revista muestra precisamente a qué se dedicó Juárez en ese momento, ¿no? Uh-huh. Ahí lo vemos envolviendo unas hojas. Okay. Lo que él se dedicó a trabajar para sobrevivir,
era envolver hojas de tabaco para cigarrillos o puros. Mira qué ironía, ser que a la postre sería presidente de la República, benemérito de las Américas y un personaje importante de nuestro país, pues como bien decías, algo tenía que hacer para sobrevivir, ¿no? Exactamente. Enfrentar esta situación de ese momento histórico. Santana es este que se religió varias veces y que se le acusa de haber vendido el país y todo esto. Es con el que tenía pugnas. Exactamente, okay. Sí, de hecho, no recuerdo qué número de reelección era, me parece que es la onceava, donde él se declara ya dictador del país. Y obviamente al ser un dictador no aceptaba ninguna voz en contra, ¿no? Y a cualquier disidente le era o se iba del país o a la cárcel, uh-huh, o en el peor de los casos hasta los asesinaban. Entonces por eso Juárez, junto con otros liberales, de hecho estando ahí en Nueva Orleans, conoce a Melchor Ocampo, conoce a su futuro yerno, uh-huh, una de sus hijas se casa con uno de que también después va a ser su secretario personal. Entonces ahí es donde empieza a formularse la rebelión que va a quitar a Antonio López de Santa Anna del gobierno, la revolución de Ayutla, y ahí además también se empiezan a visualizar esas leyes de reforma, ¿no? Uh-huh. Obviamente tenían puntos en común estos personajes, ¿no? Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, entre otros liberales, para que en un futuro se redactaran estas leyes que en términos generales separaban a la iglesia del Estado y además le daban derechos generales a todos los ciudadanos mexicanos, no importando su raza, color, creencia, no importaba, ¿no? Y eso es una de las herencias que nos dejan precisamente los liberales mexicanos encabezados por Juárez. Oye, más imágenes, Mario. Exacto. Mira, esta imagen que tenemos aquí en la, uh-huh, en la revista nos habla de otra parte curiosa de Juárez, ¿no? Que es que era masón. ¿Qué es eso? ¿Qué es la masonería? Bueno, los masones son un grupo o sociedades secretas que en el siglo XIX eran mucho, muy populares, pero además tenían mucho poder político. Ellos lo que querían era que sus actos beneficiaran al país, y dentro de esas logias, porque así se llaman, todos eran iguales, no había niveles, bueno, había grados, pero en función del beneficio que le podían aportar a la logia y al país. Uh-huh. Entonces se dice, no se tiene todavía la certeza, pero se sabe que Benito Juárez era masón y muy probablemente del rito nacional mexicano, ¿no? Donde él toma un nombre bastante curioso, porque además los masones adoptan un nombre para estar dentro de la logia, y él adopta el nombre de Guillermo Tell. ¿Es como tu anónimo? Ajá, exactamente, es como un... Sí, como cuando los autores firman, uh-huh, anónimamente, les ponen otro nombre, sí, sí, algo así, ¿no? Un seudónimo. Un seudónimo, exactamente. Okay. Oye, pero eso es importante porque ahora que dices, yo me acuerdo que vi en un capítulo de Los Simpson una logia que se llamaban los magios. Los magios, ¿es así más o menos? Ajá, exactamente, de hecho tenían que hacer un rito de iniciación, okay. Tenía, obviamente hay una especie como de líder que es el rango más alto, me parece que es el grado 33, uh-huh. Y al parecer Juárez llegó a obtener uno de los grados más altos dentro de las logias masónicas en México, del rito nacional mexicano, aunque no se tiene la certeza porque no hay documentación que lo pruebe, pero sí, por ejemplo, si uno visita Palacio Nacional, el área de las oficinas donde estuvo Benito Juárez, uh-huh, ahí se muestran los objetos de masón que él deja al morir. O sea, lo que no se pone en duda es que sí perteneció a un grupo de masones. Exactamente, y además que llegó a tener un grado muy alto dentro de la logia y que su nombre era Guillermo Tell. Eso sí es, eso es cierto, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Más imágenes, ¿vale? Más imágenes. Esta imagen que vamos a ver, uh-huh, a continuación es precisamente a Benito Juárez con su traje de masón, tiene una banda que le atraviesa el pecho y una especie como de mandil, ¿no? Ajá. Era parte de los objetos que podemos ver ahí en Palacio Nacional y que muestran que efectivamente Benito Juárez era del rito nacional mexicano, no era masón. Y es lo que determina su grado, su nivel. Ajá, exacto. Okay. Y hay que tomar en cuenta que en esos lugares la religión no se tomaba en cuenta, no eran espacios laicos, ¿no? Uh-huh. Y eso lo va a ver reflejado precisamente en su gobierno, ¿no? Que si bien él mismo era católico, creyente, no lo va a mezclar con su función como funcionario público. Claro, ¿no? Híjole, ¿por dónde empezamos? Sí, es que hay muchas es imágenes. Una vida llena de anécdotas. ¿Quién es este personaje? Mira, por ejemplo, este señor era uno de los doctores, él para pena de México, él fallece siendo presidente de México,
Y este personaje era uno de los doctores que lo atienden. Uh-huh. Él es, de hecho también es algo conocido. Él se llama, se llama. Porque también yo escuché por ahí, fíjate que hay una teoría medio interesante que parece como que se rumora. Hay el rumor, hay un chisme ahí, ajá, que parece ser que no fue muerte natural la de Juárez. Sí, bueno, la historia oficial dice, uh-huh, que él fallece de un problema cardíaco. De hecho, él es uno de los doctores que lo atiende. Uh-huh. Él es Gabino Barreda. Okay. Ya regresó el nombre. Sí, sí. Él se llama Gabino Barreda. Él junto con otros dos doctores lo atienden porque esta afección ya lo venía atacando desde tiempo antes. La anécdota es que él, un día antes de que fallezca, uno o dos días antes, recibe una visita de unos niños, los recibe, los atiende, los despide y él se empieza a llevar las manos al pecho porque sentía un dolor muy fuerte. Entonces, lo atienden. Antes pues, no se tenían muchos conocimientos médicos y uno de los tratamientos para afecciones cardíacas era echarles agua hirviendo en el pecho. Uh-huh. Y de hecho así lo tratan a Juárez. Él va a tener esos dolores durante unos días y al final de cuentas él va a perder la vida por un problema cardíaco. Uh-huh. Está la historia alterna, no hay pruebas de esto, claro, hasta ahorita, pero sí era muy, sobre todo tiempo después de la muerte de Juárez, se escuchaba mucho el rumor de que no había muerto por una muerte natural, sino que había sido envenenado por una mujer, no recuerdo el nombre, pero le decían la carambada. Uh-huh. Y de ahí una frase. No me diga, ahora entiendo muchas cosas. Exactamente, que se refiere precisamente a eso, que decía que en una cena había vertido un veneno en la comida de Juárez. Uh-huh. Y este veneno no dejaba rastros. Entonces, y que además tardaba 21 días, de hecho el veneno se llamaba 21illa, que porque a los 21 días hacía efecto y causaba la muerte del que la había ingerido. Uh-huh. Y al parecer dicen que en una cena él recibe este veneno de esta mujer. Uh-huh. Y 21 días después él fallece. Entonces de ahí los rumores, ¿no? Claro, de la muerte de Juárez. Lo cierto es que él muere en Palacio Nacional después de una agonía larga, que además él, a pesar de los dolores, a pesar del tratamiento tan duro que es recibir agua hirviendo en el pecho, él no se quejaba mucho al parecer. Y aún así siguió atendiendo algunas labores de gobierno hasta que ya no le es posible y fallece dentro de Palacio. Y fíjate que hablando de anécdotas que tú mencionas también, para que ubiquen los chicos, él vivía en Palacio Nacional, en lo que lo conocemos popularmente como el Zócalo. Ahí era la casa de que habitaba Juárez. Y en una de las esquinas, me parece que es Moneda, no recuerdo exactamente. Uh-huh. Pues la gente estaba al tanto cuál era su salud y mencionan que cuando él fallece se anuncia que se tomó pues muy trágicamente la muerte de Juárez por todo lo que implicaba. Sí, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que Juárez era mucho muy popular. Uh-huh. ¿No? Claro. Era un presidente que la gente lo apreciaba, lo quería. Él efectivamente vivía en Palacio Nacional, se va a vivir a la muerte de Margarita Maza de Juárez, él se traslada a vivir a Palacio Nacional, él vivía en el ala, me parece que es noreste. Uh-huh. Que es la calle de Moneda. De hecho, uh-huh, si uno es observador, cuando uno camina por ahí, hay una placa que dice afuera en una de las ventanas que ese era el lugar donde fallece Benito Juárez. Y bueno, efectivamente se vive un luto a Juárez y de hecho le hacen unos funerales que duran bastantes días, ¿no? Con y, justa razón. Ajá, exactamente. Y bueno, su cuerpo pues descansa en un panteón que está medianamente cercano a Palacio Nacional. Bueno, en aquel entonces estaba en las afueras de la ciudad. Uh-huh. ¿No? Entonces, que por ahí deben de venir algunas. Vamos a ver más imágenes, ¿no? ¿Te parece? ¿Quién es este personaje? Ah, mira, él era su médico de cabecera, él es el que lo va a atender. Ahorita se me fue su nombre, pero él junto con los otros dos doctores es quien los va a atender y quienes van a certificar lamentablemente su fallecimiento, ¿no? Ahí en Palacio Nacional. Okay, esta imagen, Mario. Ahí él también es el tercer médico. Él tenía un equipo de médicos atendiéndolo, pues no era cualquier persona, claro. era el presidente de México. Uh-huh. Si bien sí tenía un médico de cabecera, tenía otros dos apoyándolo. Okay. Y ellos tres se van a encargar tanto de su tratamiento como ya en su fallecimiento de su embalsamación, ¿no? Ajá. Y bueno,
Esta es ahí, una imagen muy bonita. Ajá, exactamente. De ahí, a partir de su muerte, la imagen de Juárez empieza casi a mitificarse, uh-huh, y va a ser símbolo de las luchas del siglo XIX, principalmente la defensa que hace de México contra los franceses. De, uh-huh, hecho, este mural lo podemos apreciar, está en el castillo de Chapultepec. Y está representando precisamente esto, ¿no? La invasión de Francia, allá ahí vemos a los soldados en azul, que son los franceses. Ajá. Y la lucha de Juárez contra ya no nada más a los franceses, sino la lucha que se hace frente a una invasión extranjera, llámese Francia, llámese, uh-huh, Estados Unidos, llámese quien sea. De hecho, internacionalmente eso es lo que le celebran mucho a Juárez, y de hecho de ahí el nombre de Benemérito de las Américas, okay, que se le otorga a República Dominicana y Colombia. Uh-huh. Estos países le admiran y de hecho le mandan cartas y una condecoración, que también está en el castillo de Chapultepec, diciendo precisamente que le admiraban esa parte, la entereza con la cual había defendido a su país, uh-huh, no importando que se trataba de una potencia mundial, Francia, ¿no? Okay. Y bueno, lamentablemente pierde la vida, y esta fotografía es muy emblemática, muy emblemática, y además extraña, porque no es muy común verla. Uh-huh. Es de las pocas fotografías que se tiene del funeral de Juárez. Ahí está precisamente en una sala de Palacio Nacional. Uh-huh. Le hacen la ceremonia de fúnebre, y ahí vemos a Benito Juárez recostado en una especie como de altar. Uh-huh. ¿Sabes quién es la imagen del personaje que está en la parte de atrás de él? Ajá, sí, esa imagen es una pintura de Agustín de Iturbide, uh-huh, y de ahí parece ser que por eso censuran mucho esta fotografía, okay, porque dicen que habían puesto a los pies de Iturbide a Benito Juárez, ¿no? Y por eso a lo mejor esta fotografía no es tan famosa, porque en algún momento se escondía, ¿no? Aquí, okay, vemos un grabado, okay, ya durante los servicios fúnebres, uh-huh, estaban los soldados, sus miembros del gabinete haciendo guardias de honor al presidente, ¿no? Ajá. Y eso, todo eso dentro de Palacio Nacional. Perfecto. Acá, Mario, ¿qué es esta imagen? Ah, mira, esta imagen es precisamente lo que se vivía al exterior, uh-huh, ¿no? Lo que comentabas, ¿sí?, de que el pueblo mexicano pues también entra en luto, y todo el mundo en la expectativa, ¿no? Exacto. Ahí podemos ver ahí en la imagen. Muy al pendiente, ¿no? Cómo la gente está esperando, yo creo que alguna información, uh-huh, o ver el inicio de la el traslado del cuerpo de Juárez ya a su lugar de descanso, ¿no? Claro. Y bueno, aquí ya vemos precisamente, este ya es otro grabado que muestra el momento en el cual sale la carroza fúnebre, uh-huh, para llevar los restos de Benito Juárez al Panteón de San Fernando, que es allí donde se encuentran sus restos, ¿no? Que sería tema de otro programa, Mario, porque, sí, 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 porque ¿cómo es que llega a un panteón de la Iglesia Católica alguien que le arrebata el poder, ¿no? Pero bueno, no nos metamos en eso. Aquí tenemos más imágenes, Mario. Ajá, cuéntame esta, ¿qué es? Bueno, mira, esta imagen que vemos acá, ajá, es precisamente el lugar donde descansan los restos de Benito Juárez García, que es el Panteón de San Fernando, que está muy cerca del Metro Hidalgo. De hecho, está a una calle, y actualmente es un museo, uno puede entrar a ver ahí el mausoleo que le hacen a Juárez. Y como curiosidad, no nada más está Benito Juárez en esa tumba, está su esposa Margarita, okay, Maza, y sus hijos también están enterrados en el mismo lugar. Y la estatua es hermosa, uh-huh, podemos ver a Juárez recostado ya en su lecho de muerte, y hay una mujer que le sostiene la cabeza. Sí, bueno, sí. Esa mujer representa la patria, ¿no? Es una obra muy emblemática, ¿no? Emblemática, y además está hermosa la escultura, ¿no? Sí, claro. La arquitectura del lugar. Y además, no solo él, porque hay personajes como Ignacio Zaragoza, Martín Carrera y otras tantas figuras de la vida nacional, ¿no? Ah, exactamente, y no nada más liberales, sino también de sus antiguos enemigos. En algún momento se encontraron, ¿verdad? Se llegaron a encontrar en un lugar de descanso eterno, ¿no? Okay. Y bueno, aquí vemos otra curiosidad. Era una costumbre en el siglo XIX que a los personajes relevantes, ajá, se les sacaba una, ¿cómo decirlo? Pues una máscara, uh-huh, mortuoria, ¿sí?, para dejarlo para la posteridad, y esa es la de Benito Juárez, precisamente, uh-huh, es una máscara de bronce, con el obviamente a Juárez le sacan el molde, ya, uh-huh, después hacen el vaciado, para que quedara para la posteridad, ¿no? Me parece el verdadero rostro, ¿no? Ajá, cómo se veía al momento de su
de su muerte, ¿no? Ok, aquí tenemos desde otro ángulo, ¿verdad? Ah, exactamente, es la misma máscara vista desde un costado. Y es interesante ver, ¿no? Que también, pues, al igual que cualquier otra persona, pues va a morir, ¿no? Ajá. Y bueno, pues obviamente dentro del imaginario nacional, la figura de Juárez no puede estar exenta de estar en las películas. Claro, por supuesto. Y de las novelas, y como vemos en esta imagen de aquí, este es un cartel de una película mexicana que se llama Juárez y Maximiliano, que hay que tomar en cuenta precisamente eso, que durante la lucha que él tiene y de lo que él tiene que ir recorriendo en su espacio, bueno, está Juárez y Maximiliano, ¿no? Su desencuentro que tiene con él, una película del siglo del cine de oro de México, okay. Muy muy interesante. Por supuesto, ¿no? Acá tenemos otra, aquí hay, también, aquí ¿verdad? Hay otro. Esta es de la televisión, esta okay. es una novela que se llamaba Aquellos Años. El que interpreta a Juárez es Jorge Martínez de Hoyos, sí, sí. Haciendo el papel de Juárez, y algunos otros actores representando ahí a Maximiliano. Uh-huh. Esta es curiosa porque esta es de una película norteamericana. El nombre de Juárez trascendió internacionalmente a Estados Unidos, a Europa, a Sudamérica, y este es un homenaje que le hacen a la vida de Juárez en Estados Unidos, un cine hollywoodense. Claro. Paul Mooney hace el papel de Juárez. Y Betty Davis. Ajá, exactamente. Sí, Betty Davis. Supongo que es Margarita, ¿no? No, me parece que hace el personaje de una princesa, algo así. Ok. Bueno, aquí hay otra película. Hay muchas donde sale la imagen de Juárez. Por ejemplo, el joven Juárez, que narra esa etapa de la vida de Juárez cuando él... desde que nace y su juventud, ¿no? Ok, acá tenemos más. Sí, este es. Esta es una novela, de las ¿verdad? Más famosas novelas que se han hecho de la vida de Juárez, que es El Carruaje, una novela que se hace, me parece que en los años, no recuerdo si 60, 70, que narra precisamente la vida de Juárez, ¿no? Y esta novela se llama así, Mario, según entiendo, porque él viaja en este carruaje que Exacto. estaba allá en Chapultepec. Está ahí en Chapultepec el carruaje que utilizó para defender la República a través del norte del país hasta que logran derrotar al Segundo Imperio. Pero ese no es el castillo, Mario, ¿qué es este? No, bueno, es un palacio, pero no está en México. Y no es Chapultepec. Y no es Chapultepec. Okay. ¿Qué ¿no? es este, Mario? Este se llama el Palacio de Hielo. Es un lugar que se encuentra en Berna, Suiza. En ese lugar es un glaciar que está ahí. Y ese Palacio de Hielo es un lugar donde hay una lista de personajes muy muy destacados en la historia de la humanidad. Y entre esa lista de personajes destacados se encuentra el nombre de Benito Juárez García, ¿no? Padre. Entonces es un dato que no sé por qué razón en México no se conoce mucho, pero pues es un orgullo nacional, ¿no? Que un personaje mexicano se encuentre dentro de esas listas de benefactores de la humanidad, ¿no? Inventores, escritores, políticos, economistas, y bueno, pues Juárez está dentro de esa lista de que obviamente a través del tiempo se va enriqueciendo, pero pues no cualquiera está en ese listado, ¿no? Hijo de Mario, pues la verdad es que podríamos pasar mucho rato viendo tantas y tantas imágenes, pero pues qué bien que le dejaste esa tarea a los chicos, porque ahí tienen mucho, mucho material de dónde, sí, dónde por, buscar. Por tarea no van a dejar, Y bueno, y es muy interesante la vida de Juárez, y podríamos estar aquí todo el día hablando de Pero Juárez. ¿Tú qué rescatarías lo más importante para ti de este personaje, Mario? Bueno, yo creo que la interesa, ¿no? Con la que va a enfrentar todas las dificultades, tanto personales como las que va a enfrentar a México como nación, ¿no? Las va a enfrentar con una interesa enorme. Y yo creo que esa es la parte más admirable de Juárez, ¿no? Y aparte de la defensa que hace por la igualdad de todos los mexicanos, no importando su origen, su posición económica, sus creencias, no importa, ¿no? Él creía que todos ya debíamos de ser mexicanos, ¿no? Y bueno, gran parte de su lucha se ve reflejada en nuestro país actualmente. Y las grandes decisiones que tuvo que llevar a cabo en su época, ¿no? Ante otras naciones, justo antes. Sí, claro, enfrentar las problemáticas y tomar la decisión que él consideró correcta en ese momento, ¿no? Que a lo mejor al paso del tiempo uno las podrá criticar, pero él las tomó en ese momento, ¿no? Y él creyó que era lo mejor para el país. Entonces, aquel niño que quedó huérfano en alguna localidad de Oaxaca, se vuelve un alto líder masónico. Hablaba no solamente su lengua, español, inglés,
creo también francés. Un poco de francés. Llega a ser presidente de la República y considerado un benemérito de las Américas. ¿Qué se puede decir de Juárez? Bueno, ¿qué no se puede decir más de Juárez, ¿no? Es un personaje admirable y no por nada está dentro de los personajes más destacados, sino es que es el más destacado de la historia de México, ¿no? Y ahí que podemos leer muchísimo acerca de él, ¿no? Y ver muchas cosas acerca de él. Perfecto, pues vamos, Mario, porque ya viene el otro grupo y entonces te van a correr con un ojo de violencia. Exactamente, pues vamos a recibir a los próximos. Ok, chavos. Pues cuídate mucho y gracias por la información. No, de qué, es un placer. Hasta luego.